Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestra noche especial de oración y adoración. Como ustedes ya saben, uno de los valores fundamentales de la Iglesia Antioquía de Filadelfia es OICC, una iglesia unida en Cristo Jesús. Y desde su incepción en la Iglesia Antioquía, siempre hemos alabado a Dios junto con nuestros hijos. En muchas iglesias, los hijos van a sus cursos, sus escuelas dominicales, a sus cultos por aparte, pero nosotros desde el principio hemos buscado la manera de darles ejemplo de fe a nuestros hijos y todas las cosas que tenemos que saber de Dios y de la vida, claro, tienen que venir de Dios y de su palabra, pero también tienen que venir del hogar. Y para fortalecer el hogar y la familia, nosotros buscamos alabar y adorar a Dios juntos. Es por eso que en esta noche queremos invitar también a nuestros hijos a que se unan a nosotros a escuchar la palabra de Dios y alabar su santo nombre. Y vamos a empezar entonces esta noche de bendición en su santa presencia. Oremos antes de empezar, vamos a orar y luego vamos a ver la palabra de Dios juntos en Nehemías capítulo 8 antes de empezar con un tiempo de adoración. Y luego para concluir tendremos un tiempo especial de oración e intercesión. Oremos juntos. Santísimo Padre Celestial, Dios grande, poderoso, bello, glorioso, majestuoso, nuestro Dios y Padre. Te alabamos, te exaltamos, oh Señor, en este día tan especial. Gracias por darnos vida, por darnos salud, por darnos a nuestra amada Iglesia Antioquía, por darnos a tu Hijo amado Cristo Jesús, por darnos una razón para vivir, para cantar, para adorar, por darnos una esperanza eterna anclada en tus promesas que nunca fallan. Gracias que nos permites reunirnos con nuestros hijos para concluir este día martes en tu presencia, alabando tu santo nombre, acercándonos a tu trono de gracia, recibiendo tu bendición. Padre, bendice el culto de hoy, esta noche especial de oración y adoración. Queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos dejar nuestras cargas a tus pies, queremos venir con fe, trayendo todas nuestras peticiones y nuestras cargas a ti, oh Dios, en fe. Escucha nuestras súplicas, escucha también nuestras alabanzas, nuestros cantos, oh Dios, que te entregamos con humildad y gratitud. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pues muy bien, vamos a ver la palabra juntos en Nehemías capítulo 8. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en el capítulo 8 y para explicarles un poco el contexto histórico, social donde nos encontramos en el pasaje de hoy. Nehemías, Esdras y un remanente del pueblo de Israel regresan del cautiverio. Ellos fueron llevados como prisioneros de guerra a Babilonia y ahora por la gracia de Dios, por el mandato soberano de Dios que permite que su pueblo vuelva una vez más a su hogar, a alabar a Dios, a reconstruir el templo, regresan a la tierra prometida y aquí en Nehemías 8 veremos cómo Nehemías y Esdras, siendo siervos líderes del pueblo, le dan prioridad a Dios y a su palabra. Así que lo que queremos hacer para empezar esta noche de oración y adoración es escuchar la voz de Dios. Especialmente en estos días con la pandemia del coronavirus y con la violencia y los saqueos y las protestas en contra del racismo que hemos visto en nuestro país, hay muchas voces que claman por nuestra atención. En las redes sociales encontramos todo tipo de videos, encontramos noticias, algunas noticias falsas que no se basan en verdades. Hay tantas voces que nos distraen y que nos desvían de Dios, de su voluntad, de su palabra, de su amor hacia nosotros. O sea, nos perdemos en las cosas del mundo y no nos ubicamos, no nos anclamos en Dios, no nos centramos en la verdad de su palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día para empezar. Estamos en Nehemías capítulo 8,
Vamos a empezar a leer en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Es un poco largo, pero vale la pena leerlo juntos. Es la palabra de Dios para nosotros hoy día. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces vemos aquí cómo el pueblo se reúne, se congrega con un propósito: escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Dice aquí que todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos llegaron a hacer una cosa: no a disfrutar un show, no a ver un espectáculo, sino simplemente para escuchar la palabra de Dios. Dice, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas de lectura continua de la palabra de Dios. Nosotros que con 6 minutos de la prédica ya nos dormimos, estuvieron todo el pueblo, grandes y pequeños, igual, 6 horas escuchando atentamente la palabra de Dios. ¡Wow! Sigue la palabra aquí, dice en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadán, Zacarías y Mesulam. Vemos aquí entonces en el versículo 4 que hicieron un púlpito de madera específicamente para este propósito, para leer la palabra de Dios. Y yo les comenté el día domingo que el pastor Jo compartió con los pastores el día viernes sobre su propia vida, su testimonio, y él nos dijo: todo lo que yo sé de Dios y de la vida no lo aprendí de la iglesia, lo aprendí en el hogar de mis padres. Y dijo el pastor Jo, cuando era un chamaquito, que su padre taló un árbol, que trajo la madera, la cortó con el serrucho, y lo veía a su padre sudando, esforzándose, ¿a hacer qué? A hacer una mesa para comer, una cama para dormir, un armario. No, el papá del pastor Jo, que no era pastor, él de hecho trabajaba para el gobierno coreano, él era anciano en su iglesia, él hizo un púlpito de madera para mostrarle a sus hijos cuán importante era la palabra de Dios, que la Biblia iba a tener el lugar central en la vida de su familia. Entonces él hizo un púlpito y todos los días se sentaban después de la cena y el papá del pastor Jo les leía de la palabra de Dios. Él predicaba brevemente, luego compartían sus vidas, sus peticiones, y así concluían el día. En serio, me dan ganas de empezar un proyecto después de que reiniciemos el culto presencial. Decirle a todos los hombres de la iglesia hispana Antioquía que se vayan a Lowe's o a Home Depot a comprar madera y hacer púlpitos para sus casas, para sus familias, para aquellas madres solteras, que los hermanos de la iglesia hispana Antioquía también hagan más de un púlpito, hagan 2, 3, 4 púlpitos para regalar, para compartir a nuestras familias, para que en el hogar nos reunamos alrededor de Dios y de su palabra, que nos centremos en la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén,
amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Wow, simplemente por la lectura de la palabra de Dios. Todos se postraron, se humillaron y le adoraron a Dios inclinados a tierra. Sigue la palabra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, predicaban, explicaban, enseñaban la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que ser central en la vida de nuestra iglesia. No anécdotas, no cuentos, no chistes, sino que la palabra de Dios, el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que tiene que ser el pastor, predicar, enseñar la palabra de Dios para que todos puedan entender, todos puedan comprender la palabra de Dios. Creo que fue el reformador Juan Knox que dijo que yo quiero que los jóvenes que andan arando con sus bueyes en los campos sepan más de la palabra de Dios que el mismo Papa. El deber del pastor es que su pueblo, el pueblo de Dios, entiendan la palabra de Dios, conozcan a Dios y entiendan su corazón, que puedan discernir la voluntad de Dios. Sigue aquí en el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, vemos aquí un arrepentimiento genuino del pueblo de Dios, que al escuchar la palabra y al entenderla, se veían reflejados en el espejo de la palabra y reconocían humildemente que eran pecadores que le habían fallado a Dios. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nos humillamos ante Dios, ante la lectura y predicación de la palabra, y después de escuchar la prédica, estuvimos llorando al reconocer nuestra maldad ante un Dios santo? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de corazón durante el culto, después del culto? Sigue la palabra. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vemos ambas cosas a la misma vez. Una tristeza, un quebrantamiento de corazón, un pesar en lo más profundo de sus corazones por haberle fallado a Dios, pero a la misma vez, gozo, gratitud, fiesta, celebración. Al saber que Dios nos quiere hablar, Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Dios nos ama. Entonces aquí vemos cómo los líderes de Nehemías y Esdras le dicen, sí, tenemos que llorar por una parte, pero por otra parte tenemos que gozarnos. Y vimos unos días antes el tema de la confianza contrita. O sea, confianza, pero humilde. La confianza humilde, o sea, estas dos cosas no se contradicen. Uno puede tener confianza en Dios aún siendo humilde y reconociendo que uno no merece la gracia, el favor, el amor de Dios. Y así tiene que ser el cristiano. Quebrantado de corazón y humilde, pero a la misma vez gozoso. Confiado. Dice, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Una vez más llegaron a escuchar, aprender de la palabra de Dios. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte,
y trae ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Entonces vemos aquí, para concluir el pasaje de hoy, que después de estudiar la palabra detenidamente, se dan cuenta que Dios les había mandado varias fiestas, y una de las fiestas era la fiesta de los tabernáculos, o le dicen en hebreo el Sukkot. Sukkot era un mandamiento de Dios de morar en tabernáculos para que el pueblo de Dios se acordasen de la protección de Dios durante el éxodo, durante toda la jornada en el desierto. Es decir, era una manera para Israel recordarse de qué. Primeramente de la provisión y protección de Dios, pero segundamente de cuán breve y transitoria es la vida. La vida es corta. Nosotros somos débiles. Sin la ayuda de Dios no somos nada. Y cuando empezamos a entender que la vida es corta, que la vida es breve, que tenemos que ser humildes y depender de Dios, es cuando nos llenamos de humildad, de gratitud, de adoración hacia Dios, y empezamos a darle importancia a las cosas más prioritarias en nuestras vidas. Cuando entendemos que no tenemos muchos días para vivir, ahí es cuando dejamos a un lado todas las cosas secundarias, las cosas que nos distraen, que nos impiden a lograr lo más importante, hacer la voluntad de Dios, enfocarnos en lo importante. Eso es lo que queremos hacer hoy día, a través del tiempo de alabanza, adoración, meditación en la palabra y oración, es que hagamos lo que hizo Israel. Primeramente, que nos centremos en la palabra de Dios en este momento, que nos llenemos de un corazón humilde y quebrantado, llorando por nuestros pecados, pero a la misma vez llenándonos de ese gozo que tenemos en Cristo Jesús, y empezar a darle importancia a las cosas prioritarias en nuestra vida, que no son el dinero, que no son el trabajo, que no son la salud. Todas estas cosas las perdimos por el coronavirus por un tiempo, pero vemos que aunque no tengamos esas cosas, podemos vivir. Dios en su gracia nos ha sostenido, nos ha mantenido con vida, con fuerza, con salud. Así que hoy queremos darle importancia a las cosas más centrales, más importantes en nuestras vidas. Y vamos a ver en el tiempo de oración que esa cosa es la familia, nuestros hijos. ¿Okay? Así que vamos a empezar el día de hoy con un tiempo de alabanza, de adoración. Vamos a cantar 5 canciones, 5 alabanzas antes de tener un tiempo de reflexión y oración. Así que vamos a cantar juntos, hermanos y hermanas, empezando con esta canción, Abre mis ojos. Cantemos juntos en alabanza y adoración. Vamos a aplaudir, vamos a juntar las manos con nuestros hijos, cantemos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder,
sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más, cantemos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero ver. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios. Radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante, radiante en toda tu gloria. Derrama, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, cantemos santo, 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 yo quiero verte. Cantemos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Queremos verte, oh Cristo Jesús, en tu gloria, en tu majestad. Muéstranos tu amor, tu gracia, tu poder, tu gloria en esta noche. Vamos a cantar la próxima alabanza, 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Amén, tenemos tantas razones para adorar. Y todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor
cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Aplauso fuerte, aleluya. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos, oh Señor, te agradecemos infinitamente por todas tus bendiciones. Vamos a cantar el próximo himno: El mundo entero es del Padre Celestial. Él es soberano, Él es nuestro Rey. El mundo entero del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, de Dios el mundo es. Qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor proclaman su bondad. De Dios el mundo es, el fruto de su acción se muestra con esplendidez. Toda la expansión, el mundo entero es del Padre Celestial, y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el confiada mi alma está, pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará. De Dios el mundo es, de Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará.
eres Dios soberano. Ninguna enfermedad, ninguna necesidad, ni el coronavirus escapan de tu reino justo, de tu soberanía sabia y perfecta. Nuestra vida está en tus manos, oh Señor. Confiamos en ti. Tú, Cristo Jesús, reinas en poder, en justicia, en amor. Seguimos nuestro tiempo de adoración con el himno Fija tus ojos en Cristo. Si en cualquier momento quieres dejar de alabar y quieres orar, quieres postrarte, ¿lo puedes hacer? Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Temos jamás faltará. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. O alma cargada, cansada, alma perdida, fija tus ojos en Cristo Jesús. Busca tu reposo, tu paz, tu gozo, tu alegría en Cristo, solamente en Cristo Jesús. Oh, nuestro Salvador, ayúdenos a quitar nuestra mirada de las cosas del mundo que nunca nos podrán llenar. Queremos enfocarnos en ti, verte a ti en tu gloria, en tu belleza, en tu majestad. Oh, nuestro Salvador, escucha nuestras súplicas en esta noche, que venimos postrados en humildad, en quebrantamiento,
Dejamos nuestras cargas a tus pies, dejamos, oh Señor, nuestros pecados ante ti, oh Cristo Jesús. Tócanos, llénanos, libéranos, fortalécenos. Transfórmanos, purifícanos, santifícanos, oh Señor. Vamos a cantar el himno No sé por qué la gracia del Señor. La gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a qué. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a qué. Y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Sé cuando el Señor regresará de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Confiamos plenamente en ti, oh Cristo Jesús. En tus promesas eternas, tú que eres fiel y cumples tus promesas. Te alabamos, te exaltamos, confiamos en ti. Para concluir nuestro tiempo de alabanza, de adoración, vamos a cantar esta canción, Cuán grande es Dios. Cantemos juntos. Esplendor del Rey, vestido en majestad. Vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está. Él es cubierto. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Y tiembla su voz. Tiembla su voz. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El Dios eterno es.
el Dios eterno es. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. Los tres en uno son, la Santa Trinidad. Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá. Cuán grande es Dios. Tu nombre. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá. Cuán grande es Dios. Grande. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande, no más. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, un aplauso fuerte a nuestro Dios. Te amamos, te alabamos, adoramos, oh Señor. Vamos a concluir esta noche, hermanos y hermanas, con un tiempo de reflexión. Quiero que veamos juntos estas imágenes. Quiero mostrarle aquí una imagen de un padre de dos niñas en las Filipinas. Este hombre es un padre soltero, un hombre muy pobre, muy humilde, que la verdad trabaja como loco para darle sustento a sus dos hijas. Él tiene su propio negocio de comida. Él prepara y vende comida. Comida barata, pero comida sana. O sea, no comida chatarra. Él vende comida buena. La próxima imagen que van a ver es a este padre con sus dos hijas en lo que es su casa. Así viven ellos entre tablas de madera en extrema pobreza. Lo que ven en esta imagen es todo lo que ellos poseen. Yo creo que nosotros a veces pensamos que somos pobres, pero la pobreza nuestra no es una pobreza absoluta. Una pobreza que tal vez en comparación a otras personas, quizás seamos un poco más pobres que ellos. Pero aquí lo que estamos viendo es una pobreza absoluta. Y este padre se volvió famoso porque una vez una persona tomó esta foto del señor con sus dos hijas de 8 y 10 años de edad en un restaurante
de comida rápida. Sus hijas comiendo y él, por no tener dinero, sin comer, mirando cómo sus hijas comen. Muchos, algunos de ustedes ya están llorando, otros sienten un pesar en el corazón al ver esto, porque ustedes entienden lo que es sufrir, sacrificarse uno para sus hijos. Privarme de mis necesidades básicas para que mis hijos puedan salir adelante, para que ellos puedan tener un mejor estudio, una mejor educación, un mejor futuro. Por eso estamos aquí en los Estados Unidos, privados no solamente de nuestros derechos, sino también de nuestra misma familia que queremos abrazar. Queremos estar con ellos, queremos cenar con ellos, queremos salir a pasear, queremos ver a nuestros hijos cuando se acuestan, cuando se duermen. Queremos estar ahí cuando se despiertan, queremos abrazarlos. Pero nos estamos privando de estas cosas con el deseo de darles un mejor futuro. Y todo eso es cierto. Pero la otra cosa que también es muy triste es que este hombre, siendo un chef, cocinando comida sana y barata, que puede darle esa comida sana y barata a sus hijas, en vez de darle lo que es para su bien de sus hijas, él gasta más dinero al salir a, qué sé yo, a Kentucky Fried Chicken o a Taco Bell o a McDonald's a comprarle comida chatarra. O sea, este señor se esfuerza más para darle algo peor a sus hijas. Lo más fácil sería que él trajera la comida que él vende para que coman sus hijas. Pero quizá las hijas, por ser niñas, por no saber, pero no nos gusta esa comida, ya nos aburrimos de la misma comida que siempre nos traes, que siempre preparas aquí en casa, papá. Ya no queremos comer eso, queremos hamburguesas, queremos pizza. Para los niños que están viendo esto, acuérdense que sus padres saben mejor. Que tu papá o tu mamá sabe lo que es mejor para ti. Quizá en este momento tú piensas, no, pero lo que yo necesito es un teléfono, es un celular nuevo, es una consola de videojuegos. Y tu mamá te dice, no, hijo, es que tienes que estudiar, tienes que leer. Te voy a comprar libros. No, no quiero libros. Quiero mi PlayStation, quiero mi Xbox. Hijo, ya deje de andar en tu teléfono. Hijo, vamos a hacer nuestro culto aquí en casa. No, mamá, no, papá, no queremos. Lo triste es que este hombre se está matando a darle a sus hijas lo que ellas no necesitan. Y que él no se está esforzando a darle lo que ellas verdaderamente necesitan. ¿No somos así nosotros, como padres? Que nos esforzamos tanto para darles lo material, pensando que eso los va a salvar, que eso los va a hacer felices. Lo sabemos ya, nosotros por nuestra propia experiencia, que el dinero no puede comprar la felicidad. Que lo que nuestros hijos necesitan no es nuestro dinero, no es nuestro trabajo, es nuestro amor, es nuestra atención, es el calor de un abrazo. Lo que nuestros hijos necesitan son nuestras oraciones, nuestras bendiciones, que les enseñemos más de la palabra de Dios, que les demos ese ejemplo como padres. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Para concluir, quiero mostrarles este video. Los hijos no se pierden en la calle, se pierden dentro de la casa. Quiero que veamos este video juntos. Vamos a ver el video. El chiquito lava su ropa. El grande lava su ropa. Yo no le ando lavando ni siquiera los calzoncillos. Mi esposo lava su ropa. Yo no le lavo. No le lavo para nada. Yo crecí viendo mucho machismo. Mucho machismo. Cuando yo ya llegué a tener mi familia, yo lo primero que le he enseñado a mis hijos es eso.
El que vos agarres una escoba y te pongas a barrer, no te quita el que será hombre. El que vos ayudes a tu mamá en la casa, no te quita el que será hombre. Y como ejemplo yo se lo he dado, yo vengo de trabajar. A veces vengo yo primero, a veces viene mi esposa. Pero cuando yo estoy primero en la casa, yo lo que comienzo es cocinar. Yo cocino, aunque ella esté sentada ahí, yo vengo, le sirvo a ella primero, le sirvo a ellos. Y a ellos yo les he enseñado como padre a ellos. Cuando ellos crezcan y tengan su familia, ellos no se deben de sentir más que la esposa. Ellos deben de estar a la par de la esposa, porque es de la forma que se construye un buen hogar. Aunque seas humilde, aunque seas pobre, el hogar se construye con amor, con comprensión de uno al otro. Colaboración. ¿Sí? La colaboración de todos, o sea, no podés ponerte en la mente de que vos sos el que mandás en la casa. ¿Sí? En la casa mandamos todos. Mi hijo mayor viene, pum, 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 en carrera, se quita el uniforme, se pone un short y se pone a hacer el arroz. Mientras que él está haciendo el arroz, el otro muchacho anda comprándole. Si no hay nada en la refri, él busca como que comprar que pollo, que carne. Sí, cuando ya viene su papá, ya tiene limpia la casa. Entonces, como ya tienen arroz cocinado, viene el papá y viene y hace la cena. Y en comparación a nuestros hijos, que se la pasan en PlayStation, la Xbox todo el día. Hombres que le enseñan a sus hijos a ser verdaderos hombres, a ser responsables, a ser trabajadores. Yo lavaba los pañales. A mí nunca me muestran amor y respeto. Antes, cuando nosotros no teníamos nada cerrado en el terreno, igual los patios eran abiertos y nació mi primer hijo, los vecinos. Estamos hablando de 15 años atrás, todavía era como más errada la mente. Y los vecinos me fregaban y me decían, uy, pareces maricón. Y ahora vos sos el de la casa. Porque muchas veces me tocó a mí estar sin empleo. Y la única que trabajaba era mi esposa. Cuando ella cobraba su dinero, su quincena, ella a mí nunca me dijo, mira, con esto vas a hacer esto y esto y esto. Porque yo soy la que traigo el dinero y yo soy la que mando. O sea, a raíz de eso uno se va dando cuenta y va valorando la persona. Yo digo que no van a tener maltrato. Y ni ellos van a maltratar a sus hijos, ni siquiera a su mujer. Porque vos sabes que uno lo cría de una manera. Cuando yo era niña, mis nervios se me desbarataron completamente. Porque cualquier grito que yo escuchaba, yo ya me ponía, que parecía que se me iba a salir del corazón. Y para mis hijos yo no quiero eso. Una persona violenta en un hogar no es apreciada, no es querida, es repudiada. Mientras que de la forma que nosotros convivimos y hemos llevado las cosas, nosotros estamos felices. El uno por el otro está preocupado cuando uno no viene de trabajo. ¿A dónde estás? ¿Ya comiste? ¿En qué te ayudo? Yo le he dicho a mis hijos, ustedes estudien. Cuando vos tengas 25 años, le digo al mayor, al otro, 30 años, ya tienes que tener una carrera coronada. Ya tu mamá no tiene por qué trabajar. El nacimiento del bebé fue como una escuela para ellos. Ellos miraron cómo sufrió su mamá con el bebé, cómo ella se ha desvelado con el niño. Entonces yo le digo, así mismo como estamos con el niño, así los cuidamos a ustedes. Dejamos a veces de comer algo por comprarles algo mejor a ellos. Entonces eso ellos tienen que valorar. Bien, hermanos y hermanas, vemos aquí que lo que más necesitan nuestros hijos no es más dinero, no son más cosas materiales, es el amor de papá, de mamá, darles ese ejemplo. Y en la iglesia de Antioquía nos enfocamos mucho en las misiones, vamos a salvar al mundo, vamos a alcanzar a los menos alcanzados, vamos a irnos hasta África, hasta la China a predicar las buenas nuevas, hasta Guerrero, hasta Oaxaca. Pero el pastor José siempre dice en los valores fundamentales de PGM, que el campo misionero más urgente, más importante es nuestro hogar, es nuestra familia, son nuestros hijos. Seríamos hipócritas al pedirle a Dios, a orar apasionadamente, diciéndole a Dios, queremos alcanzar a las naciones. Conocemos el esfuerzo de alcanzar a nuestros hijos con el Evangelio de Jesucristo. Quiero decirles que lo siento mucho como su pastor, porque al pegarnos duro este coronavirus, esta pandemia, me he dado cuenta de que yo no me he esforzado a levantarlos a ustedes a ser verdaderos líderes dentro de sus hogares. Ser una mujer de fe, un hombre de Dios, que dan ejemplo a sus hijos. ¿Por qué? Porque tristemente yo he trabajado de tal manera que todos se han vuelto dependientes de mí. Yo no lo puedo hacer, yo no puedo enseñarle a mis hijos cómo leer la palabra de Dios. Yo no puedo hablarle de Jesucristo a mi hija.
No solamente puedes hacerlo, debes de hacerlo. Y es mi deber como pastor enseñarles a ustedes, entrenarles y capacitarles para que hagan justamente eso. Así que para concluir el tiempo de hoy, queremos orar. Queremos orar y pedirle a Dios por varias peticiones. Empecemos con esta petición de la familia. ¿Okay? Vamos a empezar con la petición de la familia. Dice aquí, oremos por todas las familias de nuestra iglesia hispana Antioquía y de nuestras iglesias en San Juan, Colorado y San Pedro Petlacala, que cada familia pueda ser como una pequeña iglesia, centrada en Dios, en su palabra, en el Evangelio, una comunidad de fe donde se hacen verdaderos discípulos y adoradores de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del ejemplo que di del pastor Jo, que como su padre hizo un púlpito para predicar la palabra dentro del hogar? Y ahí aprendió el pastor Jo, viendo el ejemplo de su papá. Lo más importante en todo el mundo no es el trabajo, no es el dinero, es Dios. Es su palabra, es vivir conforme a su palabra, es sujetarnos a lo que Dios nos revela en su palabra. Podemos conocer a Dios, debemos de entender su voluntad, conocer su corazón y agradarle a Él. ¿Dónde aprendió eso el pastor Jo? ¿En el seminario? ¿En la iglesia? No, en el hogar. Así que oremos en este momento que Dios restaure nuestros hogares en fe. Que nosotros podamos, como padres y madres, ser ejemplos a nuestros hijos. Que nosotros podamos orar por nuestros hijos, compartir el evangelio con ellos. Que podamos nosotros darles ese ejemplo de lo que es un adorador. Le damos más importancia a Dios y a la palabra y al culto que al trabajo, que al dinero, que la prosperidad material. Así que oremos por nuestras familias en este momento, queridos hermanos y hermanas, antes de orar por dos cosas más y concluir esta noche de oración y adoración. Oremos juntos en este momento por nuestras familias. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche, Señor. Perdónanos, oh Señor, que hemos perdido el enfoque. Padre, nos hemos desviado de tu plan para nuestras vidas, para nuestra familia. Perdónanos que le hemos dado más importancia al trabajo y al dinero que a nuestros hijos. Perdónanos, oh Cristo Jesús, por no darles ejemplo a nuestros hijos y por no darles a ellos lo que verdaderamente necesitan. Un abrazo, un consejo, nuestra presencia. Simplemente escucharles, preguntarles cómo te fue hoy día. Quiero saber cómo estás, cómo te sientes, qué estás pensando, cómo puedo orar por ti. Padre, ayúdanos a enfocarnos en nuestras familias, oh Señor. Que nuestra iglesia, que nuestra familia sea como una pequeña iglesia. Que nuestras familias estén fuertes y sanas y estables, bien fundamentadas, establecidas sobre tu palabra, sobre el evangelio. Padre, y si por alguna razón nosotros como madres o padres somos deficientes, si quizá como madre no sé cómo guiar a mis hijos, cómo disciplinarlos, si por alguna razón el papá de mis hijos ya no está con nosotros y mi hijo o mi hija necesita una figura de padre que le guíe, que le aconseje, que ore por él, por ella. Te pido, Señor, denos todas estas cosas en la iglesia. Y que la iglesia nos pueda enseñar, guiar. Que nos pueda entrenar y capacitar y preparar bien para ser buenos padres a nuestros hijos, oh Señor. Padre, te pedimos, te rogamos en fe. Bendice nuestras familias. Establécenos como padres de familia, como cabezas del hogar, como siervos líderes dentro de nuestra familia, oh Señor. Ayúdenos a establecer bien nuestras familias en nuestras iglesias en Antioquía, oh Dios. Vamos a seguir orando en este momento. Si ven aquí las peticiones, vamos a orar
por las 5 iglesias de la familia Antioquía que nos enfoquemos en el verdadero discipulado. En vez de pedirle a Dios que cambie el mundo, pedirle que empiece con nosotros y seamos transformados primero en nuestra vida personal y en nuestro hogar. Oremos por nosotros mismos en este momento. Dios, tócame, Dios, transfórmame, Dios, obra en mí. Dios, te pido, hazme como Cristo Jesús. Te pido, te ruego, Dios, que me hagas un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para seguir en nuestro tiempo de oración. Oremos. Bueno, Padre Celestial, venimos ante ti, oh Dios, y reconocemos durante este tiempo de la pandemia que el deber principal de la iglesia, del cristiano, es el de ser un verdadero discípulo y el de hacer más discípulos que hacen discípulos. Y perdóname, oh Dios, como pastor y siervo de esta iglesia que no he hecho un buen trabajo en discipular a nuestros queridos hermanos de la iglesia hispana Antioquía, oh Dios. Ayúdenos a darle prioridad al discipulado, a enfocarnos en hacer verdaderos seguidores de Cristo Jesús. No personas superficiales que aparentan ser algo que no son, sino personas que verdaderamente han sido transformadas desde el interior por el poder del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo, que se van moldeando cada día más a la imagen de Cristo, que se van conformando cada día más a la santidad y la humildad del amor de Cristo Jesús. Queremos que nuestra iglesia Antioquía haga verdaderos discípulos. Como vemos en la Biblia, que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la iglesia Antioquía, queremos que muchos lleguen a escuchar las buenas nuevas por primera vez en nuestra iglesia, que lleguen a ser verdaderos cristianos, oh Dios. Ya estamos cansados de hacer el show, Señor, y de fingir algo, ser algo que no somos. Queremos un cambio genuino y real y verdadero en nuestras vidas, oh Dios. Empiece con mi vida. Empiece, Señor, aquí en mi corazón. Gracias, oh Dios. Seguimos en nuestro tiempo de oración. La última petición, oremos por un arrepentimiento genuino en todo el mundo y en especial en la iglesia cristiana. Que en vez de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, nuestra situación, que cambie primero nuestros corazones y que crezcamos en santidad y pureza ante Él. Vamos a arrepentirnos en humildad ante Él en este momento, pidiéndole perdón por nuestro orgullo, por ser tan malagradecidos e insensibles a su voz, por enfocarnos en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, no las cosas de Dios. Y que al reiniciar el culto presencial, nuestra iglesia hispana Antioquía se levante con más fuerza, con más pasión, con un compromiso serio, que se establezca una verdadera iglesia de Cristo Jesús en nuestra amada iglesia hispana Antioquía. Oremos de esa manera para concluir el tiempo de hoy. Oremos. Santísimo Padre Celestial, gracias por nuestra iglesia amada. Te pedimos, denos un corazón humilde, arrepentido ante ti. Ayúdanos a ser sensibles a nuestros pecados, a reconocer, oh Dios, nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestra soberbia ante ti, oh Dios. Y te pedimos, te rogamos en fe, toca nuestros corazones, haznos humildes, haznos santos, haznos puros. Te pedimos, oh Dios, por el reinicio del culto presencial este domingo que viene, que sea un punto de partida para la iglesia hispana Antioquía, que con más pasión, más entrega, más amor, una obediencia radical, una alabanza, adoración, completamente entregado, Dios, que establezcamos esta iglesia de una manera que te agrada a ti, oh Dios. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Gracias por esta noche de oración y adoración. Bendice a tu amada iglesia hispana Antioquía, oh Dios, a tu pueblo, cada una de nuestras familias, oh Señor. Gracias por esta noche de bendición y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Un tiempo de anuncios para concluir. Este domingo que viene, el 5 de julio, tendremos nuestro primer culto presencial en el templo de la iglesia de Antioquía a la 1:30 de la tarde. Vamos a mantener nuestras reglas muy estrictas para evitar el contagio de coronavirus. Como ustedes ya saben, uno de los pastores de la iglesia de Antioquía también es director del Departamento de Enfermedades Infecciosas en todo el estado de Delaware, en el Departamento de Salud. Y él nos ha dicho que está bien que nosotros tengamos el culto en el templo siempre mientras que mantengamos el distanciamiento social. El salón principal es demasiado grande. Caben 100 personas, de hecho caben más con el distanciamiento social.
Pero vamos a mantenernos así bien estrictos, cuidando de ustedes y de nosotros para que nadie se enferme. Vamos a ofrecerles transporte. De hecho, el hermano Kim, el hermano Chris van a darles transporte. Dos vanes para poder mantener el distanciamiento social. Llegando a la iglesia, vamos a hacer fila afuera. También manteniendo el distanciamiento, tenemos ya cinta pegada en el piso para que puedan ustedes más o menos ubicarse. Vamos a tomarle la temperatura, el hermano Kim y yo. Vamos a grabar la temperatura. Si tienen una temperatura más alta de 99.5 grados, tristemente no van a poder ingresar. ¿Okay? Son las reglas. Y después van a desinfectarse las manos con el alcohol, el desinfectante. Vamos a entrar a la capilla principal. No nos vamos a dar la mano. Todos con mascarilla durante todo el culto. La verdad, yo no creo que vengan 100 personas para el culto de nuestra iglesia hispana Antioquía. Así que no tienen por qué preocuparse por el distanciamiento social. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, comuníquese conmigo, por favor. Como les digo, va a ser este domingo a la 1:30 de la tarde. Y así serán todos los cultos de la iglesia hispana Antioquía de ahora en adelante. ¿Okay? Seguimos con nuestros devocionales todos los días, los martes también. Por el momento seguimos con el culto virtual, pero en un futuro no muy lejano vamos a reiniciar los cultos presenciales también. Si tienen alguna necesidad, por favor comuníquese conmigo, con sus líderes de sus células, por favor. Estamos aquí para servirles. Dios los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo, si Dios permite, este domingo a la 1:30 de la tarde. Dios los bendiga. Buenas noches.